gente, muy bien. Pues acá nos encontramos en otro nuevo video más del canal de Ingrid, una sonrisa de esperanza chapina. Y pues esta vez nos encontramos acá con Benvenuto, ¿no? Sí. Con Benvenuto, que como pudieron ver en los videos anteriores, él está mal del pie. Él está mal del pie, él no puede caminar. Y pues igual vieron el video anterior que Ingrid le dio 150 quetzales para que él pudiera ir al donde el doctor que lo operó, y le pusieron esos los clavitos para que él pudiera llegarle el pie y poder caminar. Pero a él no lo atendieron allá donde él llegó, a Jalapa, no lo atendieron. Y pues ahora vamos a volver acá, a ir acá en San Luis Jilotepec, al centro de salud, a ver si lo pueden dar alguna carta de recomendación para poder quitarle lo que él tiene, clavos, platina dentro del pie. Y pues allá vamos al centro de salud ahorita a ver si le dan una carta de recomendación, a ver qué le dicen, qué se le puede hacer. Y pues acá vamos, ya aquí viene él. Pues acá vamos, ahí está Don Benvenuto, sí, pues. Pues ve a Ingrid, ella está haciendo todo para poder quitarle, que pueda caminar usted como ya un hombre bien, y pues poder trabajar y poderle ayudar a su papá, que ellos ya están abuelitos. Y Ingrid está haciendo todo esto para poder ayudarlo a él. Vean que ya le dio 150 quetzales para los pasajes, que usted llegó a Jalapa, ¿verdad? Y no la atendieron. No lo pidieron. ¿Qué le dijeron a él? No, no están atendiendo, solo emergencia, dice. Como ahí tienen que ir una consulta externa, no están atendiendo, está cerrado, ¿no? Solamente emergencia. Ajá. Hay que contactar al doctor. Pues pudieron ver, pues él así ya llegó, ¿verdad? Y pues ahora volvemos a ir aquí al centro de salud a ver qué le dicen. Y pues ahorita vamos a ir, igual acá está la mamá de Ingrid, de que ella también está haciendo todo esto para el bien de usted, ¿verdad? Y de su mamá, para que usted pueda trabajar y ayudarle a ellos, que ellos en el día, pues ellos pasan sin nada, y pues ahí con la ayuda de la gente van a ir pasando el día. Pues acompáñanos y pues, amigos, muy buenas tardes. Pues yo estoy aquí con este pobre joven, ¿verdad? Que tiene platines en sus canillas, ¿verdad? Y no ha podido, no lo han atendido en el hospital general donde le hicieron la operación, y él necesita que le saquen esos clavos, ¿verdad?, de su canilla. Entonces vamos al centro de salud a ver si los pueden ayudar, una carta de recomendación para que pueda ir a un hospital general, ¿verdad?, porque el dinero no tiene para ir en un privado. Entonces suplicamos aquí a los amigos que van a ver, ¿verdad?, que tienen voluntad de ayudarle, sea con poco, ¿verdad?, porque él no puede ir, él tiene en sus camillas, no puede caminar, no puede trabajar. La situación está triste de aquí con la familia, pero lo llevamos para el centro de salud. Esperamos que miren este video hasta el final. Y así es, queridos suscriptores, como vamos hacia el centro de salud. Y primero Dios, esperando una respuesta buena, ¿verdad? Que a él le convenga. Pues acá ya vamos acá con Benvenuto. Y pues pueden ver, él va adelante. Y pues pueden ver, no puede caminar. Imagínense qué raro caminar así. Pueden ver ahí cómo camina él. Y pues vamos a ver primero Dios hacer por él acá al centro de salud. Igual aquí llevo las dos radiografías. Aquí vamos, sigan viendo, y pues ya estamos cerca del centro de salud. Y como mencionaba la compañera, verdad, y ustedes pueden observar que él pues no dobla la rodilla y le cuesta un poco poder caminar. Estamos llegando al centro de salud y ahorita vamos a acompañarlo hasta donde nos permitan poder grabar, y pues nos van a estar explicando, pero ya luego cuando ellos salgan ya no ellos nos van a poder brindar más información, ¿verdad? Entonces ahorita primeramente Dios, la respuesta sea positiva. Y pues ya entramos, ya fuimos a dejar a Benvenuto
ahí adentro, aquí adentro de salud, pues allá lo van a atender y pues ya gracias a Dios ya dijeron que sí lo iban a atender y pues ya solo falta de esperar a ver qué le dice, qué dice el doctor, a ver si ojalá y le dieran una carta de recomendación y pues de una vez ir al doctor, al hospital público y pues que le puedan sacarle esos clavos y pueda ser una persona ya normal y caminar bien para que pueda trabajar. Y pues yo acá yo tengo también las radiografías que le vamos a entregar al doctor, que vea los clavos que tiene. Y pues ya solo es de esperar y pues espero que sigan viendo este video hasta el final y pues al ratito igual les sigamos mostrando qué es lo que le van a decir y pues poder saber que es bien bien. Y pues acá estamos haciendo el esfuerzo para ver, para poder ayudar acá a Benvenuti y él pueda ayudar a sus papás, que vean al abuelito cómo está, pues la abuelita, pues ellos no trabajan, ellos viven jalando leñita y pues primero Dios, confiemos en Dios y acá vamos a pedirle a Dios que puedan darle algo, alguna carta o algo para que él pueda ser una persona ya normal y pueda caminar bien. Y pues ya es hora de esperar y pues al rato igual ya creo que ya van a atender a Benvenuti y pues después les seguimos explicando. Y pues bueno, pues ya acá estamos con Benvenuto, pues él entró ya al centro de salud con el doctor y está con quimioterapia y pues acá nos va a explicar qué fue lo que dijo el doctor porque no quería entrar. Buenas tardes, amigos, les voy a explicar cómo está la situación. Pasamos con el médico aquí del centro de salud, aquí con Benvenuto. Entonces, lo que me dijo el médico, que yo no podía dar una carta de recomendación, solamente llamar, que él va a llamar para Jalapa. Entonces, digamos que a ver si lo atienden a él. Entonces me pidió mi número y él me va a llamar para avisarme, para poderse presentar a donde él diga, ¿verdad? Pero hasta aquí no me dio nada de recomendación, solamente esas palabras me dijo el médico y aquí del centro, ¿verdad? Le va a salir de un minuto. Entonces, obviamente la situación está triste, ¿verdad, queridos amigos? Porque no me dio nada de recomendación de nada. Solamente eso me dijo, que vaya a llamar para Jalapa. Ajá. Yo espero su llamada y esperamos que si ustedes, amigos, quisieran ayudar aquí a don Benvenuto, que él lo necesita mucho, porque no, le dijo que no saliera a hacer sal al monte a traer leña, ¿verdad?, para poder comer. Y le dijo que no saliera porque está peligroso con esos clavos en sus platines en su camilla. Quizás entonces le pueden romper, entonces él le evitó eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a hacer para comer? Porque eso es lo que él hace, ir a traer leña para vender despacio, o sea, todo el día para ir a traer leña para poderlo vender y comer, ¿verdad? Y el médico le recomendó que ya que se cuide mucho. Entonces, ¿cómo va a hacer? Entonces, queridos amigos, si ustedes sienten su corazón ayudarlo, dice que van a mirar muchas personas este video, les pido de corazón, de favor, que puedan ayudarlo, ¿verdad? Porque él lo necesita. Si le ha estado llegando a ayudar, con víveres, ¿verdad? Pero él necesita dinero para poder viajar, para todo, ¿verdad? Entonces, le suplicamos a los queridos suscriptores que si tienen voluntad, ayudar, ¿verdad? Sus papás de él también, avanzados de edad. Así unos abuelitos que no pueden hacer nada. Hay mucha necesidad. Yo creo que han visto los videos, la situación de ellos, ¿verdad? Yo solamente se lo digo aquí a Rosamelia, no sé qué va a decir ella. Pues, nos puedan ayudar con ellos, ¿verdad? Yo creo que ojalá para que primero Dios se llame, pues vamos a ir, ¿verdad? Y pues, igual para los pasajes se gasta bastante, pues, con lo que sea que nos puedan ayudar, con lo que sea, pero ya yo creo que si primero Dios le llaman ya en este día, pues vamos a ir allá para poder, para que él pueda caminar bien, pues, porque imagínense, dijo el doctor, que no puede caminar así, que no puede caminar. Solamente, sí, ¿verdad? Ajá. Esperamos que le ayude. Es el que tiene para mí, no sé si le ayude. De momento, no le digo que yo pensaba ir, averiguar otra cosa, ¿va? Pero no dieron buena respuesta. Todavía hay que esperar que si sí o no, dice el doctor, ¿va? Pues,
Eso es lo que hasta que ver si de mañana pasado ya, no, a ver qué día. Debe ser antes del pueblo. Sí. Y como pues yo le dije que ella agarrara el número porque yo no mantengo el teléfono apagado, como no tengo luz, ¿vale? Solo lo cargo así y lo prendo nada más por necesidad nada más. Todo sí. Sí. Eso sería, pues ahora ya solo queda esperar que doña Bertila esté atenta, ¿no? Y pues eso sería todo, pues. Nos vemos en otro próximo video, amigos, si desean ayudar a todos, pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla y pues ahí vamos a estar atentos. Nos vemos en otro próximo video, hasta la próxima. Nos vemos.